Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí. Hoy vamos a charlar y en primer lugar os quiero dar mil gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por todos los que estáis ahí detrás viéndome, apoyándome. Bueno, ya habréis visto que tengo 1000 suscriptores, ¿vale? Y bueno, solo me sale decir que mil gracias por estar ahí. Y bueno, hoy lo que quiero es charlar un poquito con vosotros, ¿vale? Os voy a contar un poco por qué empecé con este canal, brevemente, ¿vale? Y luego os quiero hacer una pregunta importante para mí. No sé si empezar un reto muy personal, muy íntimo. Y bueno, os quiero hacer una pregunta, a ver vosotros cómo lo veis. Es muy importante para mí. No sé si compartir una parte muy íntima de mi vida, porque al final, pues bueno, te expones a las críticas, también la gente se puede sentir ofendida o la gente puede pensar que me estoy aprovechando de la situación, ¿vale? Pero por eso mismo, pues os quiero hacer una pregunta. Pero bueno, primero, ante todo eso, daros las gracias, ¿vale? Yo empecé a subir vídeos a este canal en enero, ¿vale? Enero 2020. Bueno, yo creo que en diciembre, a últimos de diciembre, subí mi primer vídeo, ¿vale? Pero bueno, fue algo, pues yo dije, a ver, necesito contar pues mis cositas, necesito desahogarme, y no solo eso, sino necesito compañía, ¿vale? Yo empecé con las redes sociales pues hace poquito. Empecé primero con Instagram, bueno, primero con Facebook, ¿no? Pero hace muchos años, pero bueno, Facebook lo utilizaba más que todo pues para poner fotos, comunicarme con mis amigos, ¿vale? Más cercanos y tal. Pero luego en 2019 empecé con Instagram. Yo nunca pensé que iba a acabar subiendo fotos a Instagram. Para mí era algo desconocido y lo veía como algo lejano, ¿vale? Pero me picó el gusanillo y bueno, digamos que a raíz del año pasado pues empecé un poco a interactuar con las redes sociales. Y yo lo que me di cuenta era que realmente me hacíais compañía, ¿vale? No es que me sienta sola, y porque no tengo tiempo para sentir la soledad pura y dura, ¿vale? Porque estoy acompañada continuamente, pero sí es verdad, y yo creo que esto es un poco tema tabú, ¿no? La soledad. Yo en ciertos momentos de mi vida, pues me siento sola y para mí sois como una compañía, ¿vale? Es una forma de desahogarme, de sentirme que me acompañáis, de sentirme que no estoy sola, ¿vale? A ver, tengo amigas, pero tampoco es que sea una persona que tenga muchas amigas o con las que... o no soy una persona que me socialice un montón con... no tengo típica cuadrilla, venga, vámonos por ahí y tal. No, ¿vale? Yo, a raíz de que soy madre, pues sí que he ido conociendo más amigos, he hecho algunas amistades y alguna amistad muy buena, ¿vale? Pero quiero decir que yo a día de hoy, pues pues no sé, tenía la necesidad de contaros pues cositas de mi vida porque me hacéis compañía, porque hacéis que no me sienta sola, ¿vale? Y esto de hablar de la soledad parece que es un tema tabú, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no debería, se debería de hablar más sobre esto. Entonces, mi principal objetivo era sentirme acompañada. Bueno, antes de seguir, os tengo que enseñar este vestido, que ya lo habréis visto al principio. Estoy súper feliz, ¿vale? Esto os enseñé en un vídeo anterior que tenéis por ahí, os lo dejo por aquí, en el Corte Inglés. Es de la marca Fórmula Joven, ¿vale? Me encanta este vestido. Bueno, cuando lo vi me enamoré, ¿vale? Tenía ganas. Mira, nunca había tenido yo un vestido largo blanco, ¿vale? Porque tampoco soy una chica muy alta. Bueno, mido 1,62, 1,63. Y siempre pensaba que a mí los vestidos largos no me favorecían, que solo favorecen a las chicas altas. Pero bueno, que te pones unos taconazos y tal, oye, estoy encantada de la vida. Y para mí, la marca Fórmula Joven del Corte Inglés ha sido todo un descubrimiento. Tienen ropa muy buena, de muy buena calidad. Este vestido costaba unos 50 euros y en rebajas lo he conseguido por 30. Ya os comenté el problema que tengo yo con el pecho, que al no tener el pecho, pues se me abre todo por completo. Pero aquí le he pegado una puntadita y vamos, ya está. Bueno, a ver, que me lío, voy a seguir hablándoos. A ver, yo me acuerdo en marzo, justo 3 días antes del confinamiento, estaba sentada con unas madres del cole
y les comentaba: jo, chicas, hoy YouTube me ha mandado un email diciéndome que tengo 100 suscriptores y me ha dado la enhorabuena. Y yo decía: wow, me ha dado la enhorabuena, tengo 100 suscriptores. Eso fue en marzo, ¿vale? Y de marzo aquí, que estamos en julio, finales de julio, bueno, ya han pasado en 4 meses, he conseguido 1000 suscriptores. Bueno, estoy un poco alucinando, ¿vale? Entonces, ahora me siento un poco en la necesidad de daros las gracias. Para daros las gracias, al final tenéis una sorpresa. Aparte de la pregunta importante personal que os quiero hacer, os dejo una sorpresita por ahí, muy divertida, pero bueno, eso para el final. Si queréis conocerme un poquito mejor, tengo un vídeo por ahí que es sobre 50 cosas sobre mí, os dejo por aquí el enlace. Bueno, en ese vídeo os explico muy bien cómo soy, ¿vale? Al final me salieron 63 cosas sobre mí, me parece. Si queréis seguir conociéndome un poquito mejor, podéis seguirme por Instagram, ¿vale? Antes le daba mucha más fuerza a Instagram, pero últimamente pues es que no puedo con todo y siempre intento, bueno, pues cada 2 o 3 días subo alguna foto y siempre intento subir alguna historia para que veáis un poco lo que estoy haciendo ese día, pero ya os digo que no siempre. Ahora que es verano, pues subiré un poquito más. Mi canal, ¿sobre qué es mi canal, vale? Pues bueno, tengo un poco de todo, ¿vale? En mi canal lo que he hecho es dividir en diferentes carpetas, hay diferentes listas de reproducción, porque hay veces que hago blogs diarios y os enseño mi vida, hay otras veces que subo recetas, o hay otras veces que subo compras, o cosas de moda o de belleza, o vale, o sea, digamos que mi canal tiene diferentes temáticas, un poco pues sobre lo que hago yo en mi vida, ¿vale? Y yo entiendo que muchas veces subo una receta, igual ese vídeo pues no tiene tanta repercusión. En cambio, subo una de compras y tiene más repercusión. Entonces, bueno, pues al final también intento subir cosas que os gusta más y bueno, en función de eso, pues voy cambiando los vídeos, ¿vale? Pero bueno, que a mí si un día me apetece subir un vídeo sobre lo que como, pues y aun sabiendo que no va a tener tantas visitas, a mí no me importa, ¿vale? Porque yo en ese momento quiero subir eso, me hace sentirme bien subiendo eso, enseñándoos eso. Y bueno, mi objetivo tampoco es convertirme en un canal grande, ¿vale? Yo pues en función de lo que me apetezca, de cómo me siento, pues os voy subiendo cositas, ¿vale? Bueno, sabéis que tengo 3 niños, soy madre de familia numerosa. Mi vida es una locura, ¿vale? Porque también trabajo, cogí jornada reducida para poder estar a la tarde con mis niños y para mí ir a buscarles al cole es ¡buah! Me encanta porque antes, bueno, a las mañanas tienen una mujer que les lleva al cole, antes también les recogía, les daba la merienda, prácticamente no estaba con mis hijos y para mí, desde que he cogido jornada reducida, pues mi vida es otra y estoy súper contenta y feliz, ¿vale? Y también me permite pues tener un poquito más de tiempo y poder hacer estos vídeos que me encantan, ¿vale? Bueno, la pregunta es, ¿por qué me llamo Los Retos de Anne, ¿vale? Bueno, pues yo pienso que mi vida es un reto desde el día que nací. Esto creo que os lo explico en el primer vídeo del canal, ¿vale? Y en el vídeo 50 cosas sobre mí también creo que os comento algo. A ver, la vida es un reto desde el día que nací. La vida te pone retos, te los pones tú. Todo, o sea, yo, a ver, nací en el País Vasco, en un pueblo chiquitín. Bueno, realmente no sé dónde nací. Las que me conozcáis un poquito sabéis que soy adoptada y bueno, mi pregunta personal está relacionada con esto, ¿vale? Y ahora os cuento, ¿vale? Yo soy adoptada, ¿vale? Y tal y como os conté, en principio nunca he tenido ningún problema con el hecho de que sea adoptada, porque para mí mis padres son los que son y nunca me he considerado adoptada, ¿vale? Yo cuando acabamos esta conversación, pues como que me olvido de que soy adoptada, pues porque a mí pues me cogieron, yo creo que, según me han contado, recién nacida, ¿vale? Y bueno, el tema es que ya tengo, en agosto, enseguida voy a hacer 37 años, y bueno, siempre intento normalizar este tema, ¿no? Y a mis cercanos, pues les digo que soy adoptada, y todo el mundo me pregunta, ¿y quiénes son tus padres biológicos, no? Y siempre les digo, pues no lo sé, ¿vale? Y todo el mundo me dice, ¿y no tienes curiosidad por saberlo? No sé,
Y yo pues siempre le digo, ojo, pues sí y no, ¿vale? Esa curiosidad nunca ha estado muy despierta en mí, ¿vale? Porque por eso mismo, porque yo no me he considerado adoptada, o lo han hecho así, me han hecho verlo así, ¿vale? Mi familia. Tengo que deciros que este tema ha sido tema tabú en mi casa, ¿vale? Mis padres eran mayores cuando yo llegué a esta casa. Mi madre ya tenía 42 años, mi padre 40. Mis padres son de la antigua usanza, ¿vale? Estos temas son tabú. En mi casa nunca se ha hablado de estos temas. A ellos como que les duele. No han normalizado, ¿vale? Son de la antigua usanza. Y yo, en cambio, lo que trato es de normalizar, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Yo me enteré que era adoptada a los 9 años de edad. Y me enteré en el colegio, pues porque otros padres se lo habrían dicho a mis amiguitos. Y entonces yo a los 9 años me enteré en el cole que era adoptada, pero lo hacían como una burla, ¿vale? No es que sufriera bullying. Jo, me pongo un poco nerviosa hablando de esto, ¿vale? Estoy un poco nerviosa. El tema es que, claro, yo me enteré de fuera. ¿Y cómo me enteré? Me enteré de una forma muy, muy traumática, ¿vale? Porque a mí me decían, tú eres adoptada, como algo negativo, como era como un bicho raro. Y yo lo pasé muy mal, mis padres lo pasaron muy mal, estuvimos yendo a psicólogos. Y claro, enterarte de una forma tan traumática, no, tus padres no son tus padres porque a ti te compraron y tal. Y yo me acuerdo, llegué a casa y le dije, amá, tú no eres mi madre. Y claro, y cuando ves que tu madre se queda callada, y claro, tú estás esperando la primera respuesta, no, hija, yo soy tu madre. Y a ver, evidentemente que era mi madre, ¿vale? Pero cuando te pones a cara y te dice, a ver, hija, tenemos que hablar, te voy a contar, tal, no, pues mira, a ti te cogimos en tal sitio, tal cual, buah, pues imaginaros, ¿no? Fue un shock tremendo, como diciendo, buah, lo que me están diciendo mis amiguitos del cole es verdad. Para mí fue como un shock. Pero también os tengo que decir que, no sé, a veces el cerebro es sabio, o no sé, o lo superé y como que lo tengo olvidado, ¿vale? O sea, fue algo que lo superé y lo tengo olvidado. Y en mi casa nunca más se volvió a hablar de este tema, ¿vale? Porque a mis padres como que les dolía, no lo querían normalizar, no me dieron nada de información. He tenido una pequeña interrupción, bueno, más que pequeña, he comido porque han venido mis hijos de la calle con el padre de las criaturas. Y bueno, hemos comido y ahora retomo un poco la conversación. Bueno, os estaba diciendo que en mi casa siempre ha sido tema tabú, ¿vale? Únicamente hemos hablado de este tema 2 veces. A los 9 años, cuando me enteré que era adoptada, y luego yo cuando cumplí los 15 años, me acuerdo un día, encontré como el momento oportuno con mi madre y le pregunté, ¿vale? Oye, mamá, ¿qué sabes de mis orígenes biológicos, tal y cual, ¿vale? Entonces ella me contestó muy, muy fría, no, yo veía que ella no quería hablar del tema, no me daba información, entonces como que lo dejé aparcado, ¿vale? Y en mi casa nunca más he vuelto a hablar de la adopción. Mi madre murió cuando yo estaba embarazada del segundo hijo. Bueno, el tema es que, a ver, yo entiendo que antes, pues estos temas eran tabú, ¿vale? Al igual que otros muchos temas que han sido tabú, pues la homosexualidad, no sé, otros mil temas del estilo que han sido tema tabú, pero hoy en día yo creo que ya están normalizados, no pasa nada por ser adoptada, al contrario, yo estoy encantada de la vida por la familia que me ha tocado, por todo lo que tengo, por todo lo que he conseguido en la vida, ¿vale? Y no me siento una bicho raro, yo creo que estos temas hay que normalizarlos, ¿no? No pasa nada, y a los niños hay que enseñarles que no pasa nada. De hecho, ayer les conté a mis hijos. Bueno, primero os quiero decir que yo a mis padres tampoco les echo en cara de que no hayan normalizado este tema, porque para ellos lo sintieron así, ellos tuvieron una educación muy distinta a la mía, tenían otra mentalidad y yo a ellos no les reprocho nada. Es verdad que pues en mi infancia lo pasé un poco mal, pero yo no tengo que reprocharles nada. Ellos decidieron llevarlo de esa forma, yo ahora he decidido llevarlo de otra forma, ¿vale? Porque creo que es el momento, pero y porque los tiempos han cambiado y porque en mí hay como una necesidad o se ha despertado algo en mí, ¿vale?
Y entonces, eso por una parte, vale. Y luego, lo que os iba a decir, ayer les conté a mis hijos que era adoptada. Mi hija mayor tiene, en octubre va a hacer 7 años y mi hijo va a hacer 6 años. La peque, evidentemente, no se entera de nada, pero ya los mayores sí. Y he decidido contárselo porque pienso que es algo normal, natural y no pasa nada. O sea, y ellos lo entendieron súper bien. De hecho, mi hija mayor me dice, ¡hala, ama, qué guay, eres adoptada! ¿Cómo cambian las cosas, vale? Ahora para ella soy como guay, ¡hala, ama! O sea, ¿sabes? Yo les expliqué de una forma súper bonita y lo entendieron súper bien, ¿vale? Nosotros nos encanta ver la película Ballerina. Somos muy fan de Disney, tenemos todas las películas de Disney. Ballerina es una película un poco reciente, pues del año 2010 igual, 2015, o sea, es que no recuerdo bien, ¿vale? Y es una niña que está en un orfanato, pues porque su madre murió de pequeña y no tiene padre tampoco, y es una niña que vive en un orfanato. Entonces, bueno, yo esta película la he visto con ellos muchas veces y les he explicado pues por qué a veces pasan estas cosas y hay niños que no tienen padres. Y esta película la hemos visto muchas veces porque esta película transmite un mensaje súper positivo en la vida. Si tienes sueños, hay que luchar, hay que esforzarse. Si tú te esfuerzas, vas a conseguir lo que quieres, pero con esfuerzo. Y es una película que tiene un mensaje súper bonito. Las canciones son súper bonitas. Yo os recomiendo que veáis esta película. Da igual que no tengáis 10 años, con 50, 60, 40, da igual la edad. Es una película muy bonita, Ballerina. Tenéis que verla, ¿vale? Y entonces, bueno, yo con mis hijos pues ya había hablado un poco de estos temas, ¿no? De padres que... de niños que se quedan sin padre. Luego mis hijos, mi hija en su aula, en su cole, tiene un amiguito que tiene dos padres. Entonces, claro, yo se lo expliqué. Mira, pues este amiguito, tú sabes que tiene dos padres. Entonces tú sabes que los bebés vienen del cuerpo de una mujer. Entonces estos también adoptaron a tu amiguito. Y entonces, claro, ella decía, ah, claro, entonces, ¿sabes? Para ella también es algo normal, hay otros niños que son adoptados en su entorno y se ha normalizado el tema. Y eso que mis hijos van a un colegio de curas, de jesuitas, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que la iglesia con estos temas pues todavía no se ha modernizado. Y aún así todo, pues en el colegio pues hay niños que son adoptados, niños que tienen dos madres, niños que tienen dos padres, y todo es normal y todo está bien, ¿vale? Entonces, mis hijos ya están viviendo una normalidad, entonces mis hijos ya estaban preparados. Y yo no quería que ellos se enterasen de forma traumática, quería que se enterasen por mí de una forma bonita, y les gustó. Y hoy a la mañana cuando se han despertado, mi hija me ha dicho, ama, ¿es verdad que eres adoptada? Y yo, sí, hija, sí, y mira qué feliz, estoy muy bien. Entonces, bueno, pues eso, yo pienso que estos temas hay que normalizarlos. No, a día de hoy yo no sé cuáles son mis orígenes biológicos. Sí que tengo algo de información, pues porque cuando murió mi madre hace 6 años, que tiene 6 años va a hacer mi hijo, mi tía, pues tuve una conversación con mi tía y con su hermana, la hermana de mi madre, y bueno, me contó algo, ¿no? Bueno, ella me dijo, Ane, ¿tú qué sabes sobre tus orígenes biológicos? Y yo le conté, pues que no, que en mi casa pues siempre ha sido tema tabú, ella lo sabe. Y bueno, ella me dio algo de información, ¿vale? Y mi madre, en esa conversación que tuvimos a los 15 años, algo me dijo. Entonces, según me han contado, vengo de una familia de Bilbao, yo soy de Vizcaya, ¿vale? No soy de la capital Bilbao, pero bueno, soy del entorno. Y que, bueno, mi madre biológica pues se quedó embarazada siendo pequeña, bueno, pues a los 15 años o así. Y entonces como que su madre la había obligado a darme en adopción. Porque, bueno, ella ya tenía muchos hermanos, como que eran 4 o 5 hermanos o algo así, ¿vale? Y esa es la historia, y bueno, que hicieron los trámites a través de una agencia de adopción que se encontraba en cierto pueblo. Yo alguna vez he intentado mirar algo en Google y no es, en principio no existe esa agencia de adopción que me dijeron. ¿Desaparecería? Bueno, no lo sé. Entonces, a ver, yo creo que bueno, que es el momento, para mí es el momento oportuno, tengo cierta madurez para poder afrontar las cosas, tengo mi vida hecha, mi madre falleció. A ver, mi padre
no lo quiero hacer a escondidas a él, ¿vale? Por eso mismo, pero es difícil, porque ya os he dicho que es tema tabú. Entonces yo quiero hablar también con mi padre. Él es una persona mayor, está enferma, bueno, tengo que buscar el momento, pero yo le voy a decir que bueno, que a ver él qué información tiene, qué le parece si yo busco mi origen biológico. No sé, a ver, en función de lo que me diga mi padre, es que no le quiero herir tampoco. Y yo creo que a estas alturas de la vida tampoco le voy a herir, ¿vale? Porque él es mi padre, yo le quiero y vamos, eso sobradamente. Quiero hacer, bueno, empezar a investigar un poco sobre mi origen biológico, pero realmente no sé a dónde ir, no sé dónde acudir, no tengo nada de información. He estado mirando en YouTube a ver si hay alguna otra persona más que habla de esta experiencia de cómo buscar tu origen biológico, y la verdad es que empiezo desde cero absoluto. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿creéis que debería de hacer pública esta búsqueda de mi origen biológico o que esto es muy personal y que lo tendría que, ¿no?, llevarlo en secreto, ¿vale? Yo más que todo, pues porque si hay otras chicas o otros chicos en mi situación que quieran iniciar la búsqueda y no sepan nada, pues yo pues les podría acompañar, normalizar estos temas, ir viendo qué pasos hay que dar. No sé, yo creo que podría servir a mucha gente. Habrá gente que esté de acuerdo y otra gente que no. Otra gente dirá, jo, pues esta chica ahora se está aprovechando que tiene un canal de YouTube pues para mostrar estas cosas. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que esto...? Claro, luego tengo que asumir que voy a tener críticas, que habrá gente que le ofenda, que gente que diga, jo, pues lo estás haciendo mal, ¿por qué tienes que contar eso? Pero no sé, yo veo otros casos, pues por ejemplo, una madre que tiene una hija sorda y decidió abrir un canal de YouTube y muestra a su hija, pues empezando desde cero, pues cómo ha sido para ella el enterarse, y es como que va informando también. Luego es verdad que su canal ahora se ha convertido en un blog familiar y no es exclusivamente de su hija, que va contando pues cómo le han hecho un implante para que oiga bien, y bueno, ya ella también empieza ha cogido muchos seguidores y empieza a contar más cosas sobre su vida y tal, ¿no? Pero su canal estaba enfocado pues sobre su hija, de cómo tiene una hija sorda y bueno, pues ella se encontraba perdida, que no sabía ni qué hacer, y entonces un poco pues viendo las etapas, qué cosas hay que hacer. Entonces claro, habrá gente que diga, jo, pues esta madre se ha aprovechado de su niña, de la situación, y a cuenta de eso, pues ala, ha hecho un canal, tiene un montón de seguidores y se está aprovechando de su hija. Y habrá otra gente que diga, bueno, pues es una forma también de normalizar, de ver qué cosas hay, qué cosas ocurren cuando tienes una niña sorda. También puede servir de ayuda a otras madres que están en la misma situación. Entonces, a ver, esto os he puesto un ejemplo. Y por eso, no sé, a ver, yo realmente lo he hablado con mi marido porque pues yo estas cosas, pues yo creo que es importante. Y entonces, pues a mí me gustaría pues normalizar, que me acompañarais en este momento. Yo creo que es algo, evidentemente es muy personal, pero bueno, que no sé, vosotros cómo lo veis, es que no lo sé. Os tengo que decir también que me hice una prueba de ADN, de Heritage o Heritage, es que no sé cómo se pronuncia bien. Vi a varias youtubers anunciando hace un año, hace dos años, incluso Verdelis también lo anunciaba. En Estados Unidos pues hay una empresa que te analiza tu origen genético, ¿vale? Entonces me salía por 69 euros, me hice una prueba pues con la saliva, les mandé en una carta y me llegaron los resultados. Dije, bueno, no pierdo nada por pagar 69 euros y igual soy de Italia o yo qué sé, soy de Rusia o yo qué sé, vete a saber tú de dónde soy. Y bueno, os tengo que decir que la prueba de ADN salió que era de España en un 97%. Origen español o de la península ibérica. Entonces esto me cuadra con la versión que me dio mi tía de que mi familia biológica era de Bilbao. Me cuadra bastante. Me salió un 1% de Italia y un 0,5% de Escocia o algo así puede ser. A ver si encuentro las imágenes y os pongo por aquí, ¿vale?
Entonces, en principio, pues claro, yo decía, pues bueno, igual me han traído, yo qué sé, me han traído de Ucrania o no sé. Bueno, entonces, bueno, la información que tengo es esa, ¿vale? Me repito como las persianas, ¿vale? Puede que os haya aburrido, es verano, igual en verano pues no apetece ver este tipo de vídeos. De hecho, en YouTube pues las visualizaciones suelen bajar mucho en agosto. Pero bueno, yo tenía la necesidad de contaros esto, de cómo lo veis vosotros, ¿vale? Porfa, ayudarme. Bueno, ya está, me voy a despedir, ¿vale? Bueno, para finalizar, la sorpresa que tenía preparada con mi hija, hicimos un baile de TikTok, bueno, varios bailes, estuvimos un día ahí jugando, bailando, divirtiéndonos, hicimos unos bailes de TikTok y mira, os lo voy a poner por aquí para que paséis un rato divertido y eso, que me voy despidiendo. Sí, chicos, que muchas gracias por estar ahí, que me hacéis mucha compañía, que mi principal objetivo con este canal es no sentirme sola, porque yo muchas veces me siento sola porque no tengo a mi madre, no tengo hermanos, no tengo familiares con los que poder disfrutar. Me siento un poco sola, no tengo amigos, a ver, sí tengo amigos, pero no sé, yo soy de necesito contacto, necesito expresarme, entonces para mí esto es una forma de sentirme arropada. Que muchas gracias por estar ahí, que estoy súper agradecida a todos y bueno, que ya está. Ahora sí que sí, me despido. ¡Agur!